Aquí, muchachas, yo les estoy dando ideitas para que ustedes compartan conmigo cómo es que yo saco todo lo de mi árbol y cómo yo lo organizo. En este momento estoy sacando todas las bolas, es lo primero que hago. Y esa canasta que vieron es donde las voy a echar por lo mientras, pero ya yo le tengo un espacio, que le tengo una bolsa grande donde yo echo todas mis bolsas. Así que, muchachas, tomen nota. ¿Vieron cómo pueden ver ahí? Todas estas que ven aquí, yo las hice yo misma. Así que si no se perdieron el tutorial. Yo siempre pienso que si uno se organiza, yo creo que a uno nos da tiempo de hacer todo, nos queda todo bonito, nos da hasta tiempo de hacer las cosas nosotras mismas. Así es como yo planeo, muchachas. Así es que ustedes, como siempre les digo, tomen nota. ¿Vieron? Ahora yo acomodé todas mis decoraciones dentro de esa bolsa y miren qué chévere. Así mismo yo simplemente voy al basement, acomodo todo allá abajo y cuando me llegue el año que viene, ya yo sé dónde tengo todo. Ok, ahora se me aproximan todo lo que se trata así como de matas, decoraciones así como lo que están viendo, de ese tipo de ramas y cositas así. Todo eso también yo tengo un baúl, como lo pueden ver ahí al lado. Ahí yo voy a echar todo lo que se trata de ese tipo de decoración. Y así, como vuelvo y les digo, no se me hace difícil porque yo voy dividiendo todo. Y si hacemos eso, yo les garantizo que vamos a tener una vida mucho menos estresada. Ok, ahora en esta parte lo que voy a hacer es que voy a sacar todo en absoluto de las decoraciones de Navidad de la chimenea. En especial la decoración esta que están viendo ahí suelta mucha pelusa, o sea que hay que estar bien seguro de que eso quede bien limpio. Lo que yo le quiero dejar saber en este video es que si uno hace todo parte por parte y uno va dividiendo y va acomodando a la misma vez, no tenemos ninguna pereza ni ningún problema en ay, ¿cómo empiezo? Ay, no encuentro cómo empezar. ¿Por qué? Porque simplemente ya nosotros ya estamos haciendo todo paso por paso. Ahora yo estoy barriendo un poco porque, como le dije, suelta demasiado de pelusa. Y nada, y así es como están viendo en el video. Vamos a bailar un ratito. Ayúdenme. Ese es el líquido que yo uso, así es que no les pienso decir hasta que vean mi video, porque yo les tengo un video donde yo hice todos los líquidos hechos por mí de limpiar. Así es que, muchachas, sigan viendo todos mis videos porque por ahí se aproxima un sorteo y para el próximo yo les voy a explicar qué es lo que necesitan, porque el sorteo va a ser regalito muy bueno, muchachas. Ok, en esta canastita que ven aquí, bien bella, que ustedes saben que yo sin las canastas no puedo vivir. Aquí ya dentro tengo yo las gorras que nosotros nos ponemos en las crismas, como pueden verme ahí. Todo lo que sea gorras, los cuernitos que le pongo a la guagua en crisma, ahí voy a acomodar todas las botas que tenía en la chimenea y también las demás decoraciones. Muchachas, una cosa que les quiero decir, si ustedes siguen paso por paso todos los tutoriales que yo les doy, yo les garantizo que en este 2018 ustedes van a sentirse mucho menos estresadas. Así de importante es estar organizada y darle un espacio a cada cosa que tenemos en nuestras casas.
Ok, estas decoraciones que están aquí, como son un poquito más grandes, así mismo las pongo donde yo tengo todas mis decoraciones abajo. Ok, muchachas, ya por último, ahora es sacar las bombillas. Yo necesito que ustedes me comenten o yo soy la única que odio, odio sacar bombillas del árbol. Coméntenme si a ustedes les pasa lo mismo. Ok, ya como pueden ver, miren, ya yo tenía el árbol en donde está supuesto estar y esta bolsita es donde yo pongo las bombillas. Sí, muchachas, así son mis inventos. Yo lo único que hago es que las envuelvo, las meto en bolsas, miren, de lonche, le pongo, miren, las entro adentro y simplemente, y así ya las tengo acomodaditas en la canasta. Y así no tengo ningún problema cuando vaya a ir a buscar mis bombillas, las tengo en bolsitas de lonche. Ok, muchachas, otra de las ideas es que no sé si les pasa que algunas veces botamos los ganchitos y a la hora de ponerle ese árbol, no, eso fue un fracaso. Yo en este caso lo pongo un cordón y lo amarro. Miren qué fácil. Y así siempre voy a tener todo donde debería de estar, muchachas. Ok, yo creo que hasta aquí nos trajo este video. Me voy a quedar decorando yo sola porque este video se va a hacer muy largo. Las quiero muchísimo, muchachas. Cuídense y aquí las dejo con esa tormenta que hubo en Conérico. Y miren a mí. Chiquirilío que hasta fue a hacer pipí porque no se atreve a hacer pipí con esa nevada. Las quiero muchísimo, muchachas. Cuídense, chao. Bye.